Un día después que la conferencia de prensa sobre la revocatoria del presidente regional Vladimir Cerrón Rojas terminara entre infiltrados de la actual gestión y comensales preocupados, hoy el vicepresidente regional Américo Mercado Méndez aceptó que el abogado Héctor Quinto labora en la oficina de asesoría jurídica. Señor Héctor Quinto, ¿sigue siendo trabajador de la oficina de asesoría jurídica del gobierno regional? Bueno, el señor Quinto trabaja en asesoría como un asesor en la parte legal, entiendo así. Uh-huh. O sea, ¿el gobierno regional le paga sus honorarios? Sí, entiendo que sí. Argumentando que dicha conferencia es un acto público, Mercado Méndez trató de justificar la presencia del abogado en mención al lado de esta persona en horario de trabajo. Pero si es público, yo creo que todo el mundo puede ingresar. Claro, pero ese rato está trabajando él aquí. Claro, su jefe tiene que responder si tuvo permiso, bueno, es otro tema ya, ¿no? Es más, el segundo de Vladimir Cerrón en materia de gestión y de política comentó que será el jefe inmediato de Héctor Quinto quien deberá responder si salió con permiso o no. Claro, pero en el aspecto político de todas maneras daña, digamos, una vez más la gestión, ¿no? Porque deja mucho que desear. Tiene que ver con el personal y su jefa, pues si dieron autorización para salida, ¿no? Claro, pero aún así, digamos, una conferencia yo creo que es público. Empero, al preguntarle si a la fecha hay sancionados por salir en horario de trabajo y sin permiso, el vicepresidente regional dijo que el área de personal tendrá que dar la lista de sancionados e investigados hasta la fecha. Ahora, si hay otros casos, no tengo mucha información, pero el área personal está haciendo su trabajo en ese aspecto. Entiendo que debe tener ya sancionados. ¿Usted no va a exigir que haya más celeridad? Voy a exigir. Obviamente vamos a exigir. ¿Cuándo podría presentar los resultados? Habría que conversar con el jefe de personal y darme un tiempo prudencial para ello, ¿no? Por su parte, la gerente de Desarrollo Social, Rita Avendaño Pando, dijo no estar enterada de la presencia de estas dos personas. Bueno, desconozco quiénes hayan estado. Usted dice que es una conferencia, haremos las averiguaciones del caso y la ley es para todos por igual. Ante esta mala praxis de la actual gestión regional, esperemos que se adopten las medidas correctivas y evitar este tipo de informaciones.